El colombiano logró un puntaje total de 341,40, ubicándose en la última casilla entre 18 deportistas. La prueba de este viernes constaba de 6 saltos en los que se metían a la final las 12 mejores calificaciones. Villa no tuvo su mejor actuación desde el inicio, marcando el peor puntaje. No obstante, poco a poco fue mejorando con el pasar de las rondas. Villa marcó su mejor salto en la quinta ronda cuando marcó un total de finalmente, los clavadistas chinos mantuvieron su rótulo de favoritos en esta prueba y se ubicaron en las primeras posiciones con calificaciones arriba de los 500 puntos. La lista la complementaron 2 estadounidenses, 2 rusos, 1 australiano, 1 japonés, 1 mexicano, 1 ucraniano, 1 brasileño y 1 británico. Programación y resultados de los colombianos en Tokio 2020, hora Colombia.